amigos que van en esta unidad de transporte, en esta hora yo quiero pedirle disculpas. Yo sé que usted viene de trabajar, viene rendido, pero déjeme decirle que el motivo de levantarme no es para ofenderle, no es para venirle a faltar el respeto, sino a darle un mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo, la cual Él le ama y Él ha dado la vida por amor a usted y a mí. Yo no le vengo a decir que cambie de religión o que cambie de lugar donde usted está yendo en ningún momento. Solo lo que le vengo a decir es de que si usted asiste a una iglesia, siga yendo. Si allí se predica la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo y si allí le dan palabra de salvación, palabra de esa vida eterna, no deje de ir. Busque dónde congregarse si no va a una. Pero no le venimos a decir que el rótulo, el nombre de esa iglesia le va a dar salvación, sino solamente nuestro Señor Jesucristo, que ha pagado un precio de sangre por usted y por mí en esta hora. Lo que yo le quiero compartir es el amor de Cristo, ese amor infinito que Él ha tenido para poder levantarme en este lugar y poderle traer este bonito mensaje. Sabe que uno no se prepara para poder venir aquí, sino que Dios es el que da la fuerza y la fortaleza para poder venir a este lugar y poder hablar de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que el libro de Eclesiastés capítulo 1 dice que para todo hay tiempo? Tiempo para reír, tiempo para llorar. Dice que hay tiempo para disfrutar, dice que hay tiempo hasta para la muerte. Dice que hay tiempo, dice, para que el hombre pueda sacar, dice, la siembra de aquel lugar, de aquellos arados. Para todo hay tiempo, pero muchas veces nosotros usamos ese tiempo y lo usamos mal. Dice que para Él nos da 24 horas todos los días. De esas 24 horas, no sé cuántas le dedica usted a nuestro Dios. Sabe que un culto dura aproximadamente 2 horas, hora y media, donde usted pudiera ir y pudiera deleitarse con alabanza, con palabra, y poder reconocerle a nuestro Señor Jesucristo. Pero si no nos queda tiempo, lo podemos hacer en nuestro trabajo, lo podemos hacer en el lugar donde nos desenvolvemos. Podemos hablar de su bendito amor, podemos hablar de lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Sabe que nosotros, cuando nos subimos a estas unidades de transporte, le agradecemos a Dios por la oportunidad y un día más de vida que Él nos permite viajar en esta unidad de transporte, bendiciendo y llorando por cada uno de los señores que conducen estas unidades de transporte, porque es necesario. Sabe que si a Él se le va el freno de este bus, ¿cuántas almas vamos aquí? Que si no entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo, estamos perdidos y muriéramos sin Cristo y sin fe y sin esperanza. Pero la voluntad del Padre ha sido que hoy nosotros podamos recordar todo eso, que si nosotros salimos y llegamos a nuestra casa, es por la voluntad y la misericordia de Él. Sabe que nosotros no nos subimos de gratis, nosotros pagamos nuestro pasaje porque sabemos que le estamos trabajando a un Dios dueño de todo, al Dios que es dueño de toda nuestra vida, desde lo que andamos, desde la punta del cabello hasta la punta de los pies, de los dedos de nuestros pies, le pertenecen a Él porque Él nos hizo. Y déjeme decirle que para todo hay tiempo, así lo dice su bendita palabra. También dice allí mismo el libro de Eclesiastés, el último versículo, dice que de todas las cosas que nosotros hagamos, dice que de todas nos va a pedir cuenta en aquel día nuestro Dios. Así que, hermano, la invitación es
que si usted no asiste a una iglesia, le invitamos a que busque de la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted cree que por su trabajo, si usted cree que por sus fuerzas, si usted cree que por sus títulos que tiene, usted ha podido estar en donde está, déjeme decirle que sin Cristo usted no es nadie. O aunque tenga todo el dinero del mundo, aunque tenga todo, pero si en su corazón está ese vacío, no puede haber felicidad, no puede haber alegría. Le voy a contar un poquito. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas que tienen dinero y poder asistir a alguno de sus enfermos. Déjeme decirle que los hospitales donde ellos van, con solo cruzar la puerta de esos hospitales famosos, le cobran a la persona. Y también he tenido la oportunidad de estar en un hospital público, donde ese lugar, usted sabe que una no es una camilla, un cuartito para un montón de camillas, pero en ese lugar donde tal vez puede decir la gente pobre, la gente que no tiene dinero viene aquí, pero ese lugar se siente la presencia de Dios, porque cuando usted está en ese lugar enfermo, en ese lugar usted puede clamar y puede hablar de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene dinero no, hermano, porque él paga y lo tienen solitario en un cuarto como que estuviera preso. Allí tiene televisión, tiene cama, tiene de todo, pero hay un gran vacío a su alrededor y en su corazón. Y en ese cuarto donde hay hasta 15, 12, 8 personas enfermas por diferentes enfermedades, usted puede platicar con cada uno de ellos y usted puede darse cuenta que allí en ese lugar usted habla de Cristo, usted habla de ese amor que Jesucristo tiene por cada uno de nosotros. Déjeme decirle que he tenido la oportunidad de estar en los dos diferentes tipos de hospitales. Una con mi esposa, con mis hijos, he tenido que estar en esos hospitales. En los lugares de dinero he tenido que estar muchas veces con las personas que he trabajado, porque tal vez ha sido necesario poder echar una manita. Pero déjenme decirles que se puede ver lo que el dinero muchas veces nos hace errar, y que si nosotros tenemos dinero, podemos ver de menos a los demás. Y no es así, hermano, es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es ese amor que Él entregó, porque el rico y el pobre llegarán a la misma tumba, tal vez con diferente color, con diferente hechura, con diferente precio, pero todos vamos a llegar a ese lugar, porque la Biblia así lo dice, que nosotros vamos de paso en esta tierra y nosotros tenemos que entregar cuentas el día de mañana. Y esa cuenta va a ser cuando nosotros entreguemos nuestro hálito de vida que Él nos lo dio. Vamos a entregar el cuerpo a la tierra, porque de la tierra fue tomado. Pero vamos a entregar nuestra alma al Creador, nuestro Dios, o la vamos a entregar al enemigo, dependiendo el lugar donde usted quiera que su alma esté. Déjeme decirle que la Biblia dice en San Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que esa vida eterna es la que nosotros le andamos predicando en estos buses, le andamos predicando en cualquier lugar de nuestro trabajo. Y ese tiene que ser el mensaje que usted tiene que llevar. Si es cristiano, ese es el mensaje que tiene que llevar. Jesús no le pide nada a la fuerza. Jesucristo no nos pide, no nos obliga.
pero en agradecimiento y el saber que Él ha salvado nuestra vida de ese lugar, de ese hoyo, de ese foso cenagoso, dice el libro de Salmos, de donde nos ha sacado el pie, de donde nos ha sacado la cabeza y nos ha hecho levantar, dice. Entonces, en ese agradecimiento es cuando nosotros le vamos a dar la parte que a Dios y el tiempo que a Él le corresponde. Y ese tiempo, hermano, se está acortando para muchos, porque el tiempo, nos vamos haciendo viejos, nos vamos acortando, porque el tiempo va pasando deprisa. Y ese tiempo nosotros lo estamos desperdiciando y no le estamos entregando esa parte de tiempo que a Dios le corresponde. Usted me podrá decir, hermano, mire, joven, allí donde usted va, todos son bien hipócritas, son pecadores, allí yo los conozco, y usted tiene toda la razón. Allí habemos, hay mucha hipocresía, pero no me dejará mentir, hermano, que a nuestro alrededor, muchas veces en nuestros familiares, en nuestro trabajo, allá hay amigos, y allí podemos ver mucha hipocresía también, no solo en la iglesia. Y en la iglesia usted va a poder que Dios le quite y le ayude a fortalecerse para poder dejar esa hipocresía. Dice el libro de Romanos, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no valíamos nada sin Cristo, andábamos caminando, pero andábamos sin amor, andábamos sin paz. Pero con Cristo usted puede tener esa paz y esa tranquilidad que Él promete. Déjeme decirle, que me puede decir de la hipocresía, y es cierto, me puede decir que son ladrones, tiene toda la razón, pero no me dejará decir, no me dejará mentir, que si nosotros juzgamos a uno de estos, nosotros caemos en el error y en aquella parte de la Biblia que dice que no juzgaremos, que no cometeremos ese pecado de llegar y poder hablar de los demás. Caemos en ese error también. Déjeme decirle que yo le quiero invitar a la iglesia donde usted vaya, que siga yendo, que lea su palabra, y todo y cuando le hablen de salvación y vida eterna, no deje de ir, porque el trabajo ya está hecho. El trabajo Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Jesucristo entregó a su Hijo por amor a usted y a mí. Y yo quisiera, si usted tiene Biblia en su casa, yo quisiera invitarlo a que busque en el libro de Hebreos, capítulo 9, en el versículo 14, donde nos habla de ese gran sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y que no hay otro sacrificio que como humano podamos hacer. Y lo dice de el capítulo 9, versículo 14, nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, cuanto más la sangre de Cristo, de los machos de, por, perdón, hermano, pero dice: por cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvas al Dios vivo. Eso dice Hebreos capítulo 9, versículo 14. Si usted gusta buscarlo en su casa, hágalo.
Solamente le podemos servir a un Dios vivo, porque nadie ha hecho hasta el día de ahora un sacrificio tan grande de amor, de misericordia por nosotros, sino solamente Jesucristo. Y no hay otro mediador, dice la bendita palabra, entre Dios y los hombres, que Jesucristo hecho hombre. Él es el único intercesor entre el Padre y el pecado, entre nosotros. Él es el que nos justifica, porque nos ha lavado con su bendita sangre. En esta hora, hermanos, yo quisiera invitarle, si usted está en su corazón, recibirle. Yo quisiera invitarle a hacer una pequeña oración, en la cual, si usted puede hacerla, hágalo con su mente y en su corazón, y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy, en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Dice el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la meta, hermano, que nosotros pasemos a ser parte de ese Dios grande, de ese Dios maravilloso, de ese Dios vivo, de la cual nos habla y que nos mantiene levantados cada día. Yo quiero orar por usted. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Jesucristo es el único que le da salvación y vida eterna. Pero yo quiero orar por usted. Y si usted lo quiere hacer, hágalo de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Padre, en esta hora me pongo delante de usted, bendito Dios, a orar, Señor, por cada uno de los hermanos que van aquí. Señor, usted les conoce su problema, usted conoce la dificultad que cada uno está pasando, bendito Dios. Le ruego que sea usted, mi Dios, llenando los corazones de cada uno de estos que van aquí, de estos hermanos, de estos amigos que van en esta unidad de transporte. Sea usted, Señor, glorificándose y dando, Señor, la fortaleza que cada uno de ellos necesita. Le ruego, Señor, que bendiga sus trabajos, bendiga su vida, que bendiga, Señor, a todo aquel que tiene el deseo en su corazón de poder estar en su casa, pero no puede, Señor. Pero usted le conoce, Señor, el motivo y la circunstancia por qué no lo puede hacer. Bendito Dios, le ruego que bendiga al hermano conductor que lleva esta unidad de transporte, que bendiga a su familia, que bendiga a sus hijos, que bendiga a su hogar, que bendiga su trabajo, bendito Dios. Y le damos las gracias por todo lo bueno que usted es, por todo lo bueno que usted ha hecho y por todo lo bueno que seguirá haciendo, Señor, en nuestra vida. Si uno de los que van aquí dudan de usted, bendito Dios, haga poner en ellos, Señor, ese espíritu de verdad y que puedan ver, Señor, y abrir sus ojos y ver las maravillas que usted puede hacer en la vida de cada uno de ellos. Así también, bendito Dios, le pongo en sus manos a cada uno de estos niños, a cada uno de estos jóvenes, a estos niños, que los haga crecer, bendito Dios, en estatura, en sabiduría. Y a estos jóvenes, Señor, que estudian, que trabajan, Señor, denle la fuerza y la fortaleza, Señor, para que se enfrenten, Señor, cada día, Señor, a este mundo, Señor, y que le puedan dedicar ese tiempo a usted, Padre. Así también, bendito Dios, le ruego, Señor, por las peticiones de cada uno de mis hermanos que tienen en el corazón, que pueda cumplírselas y que se haga ver usted, que refleje lo que usted ha hecho en ellos y ellos lo puedan ver. Que Dios me les bendiga, y en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
voy a entonar una alabanza, si usted quiere, podemos entonarla, y si no, pues a la próxima, Dios lo hará. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver su gloria y su poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, su diestra me ha sostenido. ¿Cómo expresar tu amor por mí? ¿Cómo explicar lo que has hecho tú por mí? Si cierro mis ojos y veo pasar todos los momentos en mi caminar, tu fidelidad nunca se apartó. Tu fidelidad, Señor, fuiste mi luna y mi sol, y en los momentos de clamor, cuando me alejaba de ti, siempre estuviste cerca de mí y guardaste mi alma. Yo nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Nunca estuve solo, siempre estabas conmigo. Padre, en esta hora le doy gracias que están aquí, Señor, y que han podido escuchar su palabra, Señor. Que todo esto, Señor, sea para su honra y su gloria, bendito Dios. Agréguelo, Señor, a su casa, Señor, a su iglesia, Señor, a ese cuerpo suyo, bendito Dios. Y que puedan, Señor, ellos dar testimonio, Señor, de las maravillas que usted ha hecho, bendito Dios. Le ruego, Señor, que bendiga, Señor, los hogares, el camino donde ellos pasan, Señor. Guárdelo, Señor. Bendígale grandemente a los que se bajaron, aquellos que van subiendo, Señor. Bendígalo grandemente. Que estas unidades de transporte de San Juan Tepezonte, Señor, sean de bendición, Señor, para cada uno de los pueblos, lugares que se cruzan, bendito Dios. Y que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea llevada junto con ellos. Así también su palabra, bendito Dios, que quede en el corazón de mis hermanos. Se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me le lleve con bien al lugar donde usted va, a su casa donde lo esperan sus familiares, sus seres queridos, a ese lugar donde puede descansar para el día de mañana levantarse con fuerza y poder ir a trabajar. Que Dios me le bendiga y me le lleve con bien hasta donde vaya.